gracias por tu tiempo, como siempre un amor, siempre tan amable. Ya llevamos trabajando hace muchísimos años, no recuerdo, es más, creo que ya es más tiempo en PDA que yo. Yo 5 años y desde que entré a la empresa tengo conocimiento de PCG, así que bueno, feliz de estar acá contigo, gracias por tu tiempo, por tu disposición. Contanos un poco quién sos vos, cuánto tiempo llevas en PCG. Bien. Bueno, hola, ¿cómo estás? Ya nos conocemos. Mi nombre es Diego de Arena, trabajo en PCG. Ya te diría más de una década. De hecho, mencionabas esto de conocer PDA. Revisando mi primer PDA fue en el 2008, lo cual 2008. ya tengo un recorrido. Mi perfil natural sigue siendo el mismo, así que vamos bien. Y bueno, como consultor experto en recursos humanos, conozco la herramienta, la usamos, te diría, ya no solo en las soluciones que aplicamos directamente a recursos humanos, sino que las insertamos dentro de soluciones del área comercial, de Buenísimo. eficiencia. Hemos ampliado un poco el impacto y el foco. A ver, básicamente, teniendo en cuenta la facilidad que nos da la herramienta, ¿no? Es rápida, es amigable, es simple, nos permite cubrir áreas geográficas, dotaciones, que de otra forma hubieran sido muy difícil Claro. poder trabajar, ¿no? De hecho, nuestra presencia en toda la región y nuestros clientes a lo largo de toda la región nos obligan un poco a modernizarnos y estar en esta sintonía digital, Tal dentro cual. de la cual PDA nos ayuda muchísimo porque nos Obvio. permite una plataforma 24x7. Muy amigable, muy fácil para nosotros y muy fácil para el cliente y para la gente con la que estamos trabajando. Tal cual es. Una ola digital donde hay que subirse, digamos que sí, sí y las empresas están implementando cada vez más esto de, bueno, que se haga de manera online, que sea rápido, que sea preciso. ¿Cómo PCG utiliza esta información en sus clientes? ¿Cuál es el valor agregado que le da a lo que hoy está dentro de su portafolio de servicios? ¿Cuál es ese diferencial ofreciendo la herramienta o integrándola dentro de ya el paquete que ustedes tienen de su consultora? A ver, te diría que el mayor valor agregado que nos da es el foco. ¿Por qué? Porque nos permite hacer foco en lo que realmente nosotros sabemos, que es cómo desarrollar el talento, cómo trabajar de la mejor forma posible a la gente para que impacte positivamente en el negocio. Y eso para nosotros fue clave porque nos achica tiempo de proyectos y nos hace trabajar con la tranquilidad Tal de cual. que en toda nuestra experiencia, en todos estos años, no hemos tenido casos donde alguien dude del diagnóstico. Y esto para nosotros también es una tranquilidad, ¿no? Cuando trabajás con 200 diagnósticos o 200 assessments en paralelo, estar tranquilo que los 200 te van a dar buena información es clave, ¿no? Perfecto. Sí, claro, porque no pensé que de otra manera, tal cual lo estás diciendo, sería complicado, costoso, el tiempo que te acarrearía. Así que definitivamente el uso del PDA o el uso del ASESMET permite agilizar y entrar todos estos procesos. Como me contabas un poco acerca de que lo utilizaban en la parte comercial, ¿cómo hacen foco así en lo comercial? ¿Qué sacan de ese comercial? ¿Cómo utilizan el PDA en entender que puedo ser una comercial que me motiva a estar en la calle hablando con muchas personas? ¿O puedo ser una comercial que por ahí no tanto, soy una persona más de seguimiento, de control, de gestión? ¿Cómo implementan ustedes el PDA en esta área especial de comercial? Bueno, te cuento un caso de éxito, cómo lo estamos trabajando dentro de proyectos comerciales que son mucho más amplios. Tenemos un cliente que es una multinacional de consumo masivo a la que le rediseñamos el route to market, o sea, su forma de llegar al cliente. Esto implicaba que segmentábamos y hacíamos clúster de clientes por volumen, por capacidad de compra, por frecuencia. Y a cada uno se le armó un modelo, lo que nosotros llamamos un modelo de servicio. O sea, ¿cómo lo atiendo a este cliente para hacerlo más efectivo posible? Buenísimo. Esto implicaba que la relación y los perfiles del comercial se podían empezar a especializar. Si yo atiendo una gran cadena, necesito un perfil de determinadas características. Si atiendo ruta y estoy viendo 80 clientes por día, necesito otro perfil. Y pasamos toda una dotación de alrededor de 200 personas. Y lo que fuimos buscando era, en función del perfil de personalidad conductual de cada persona, de cada comercial, pero de hecho, decir, bueno, a ver,
este se adapta y tiene una mejor correlación contra este cliente. Este va a ser más exitoso si lo ponemos en la ruta porque tiene una extroversión alta y le va a gustar hablar con 80 personas por día. Este es más analítico, con lo cual necesita trabajar con otros tiempos, con otros... Y bueno, la verdad que la curva de crecimiento de venta de esta empresa en el mercado fue exponencial. O sea, creció de 10, 20, 60%. Bueno, me habías contado hasta el punto que querían implementarlo en toda la región. Sí, sí, sí. O sea, fue tal el caso de éxito que dijeron, bueno, aquí qué están haciendo diferente. Y te cuento algo divertido. Siempre lo que le pasa a las multinacionales es que tú tienes un corporativo que impone reglas. Claro. Y las filiales como que tienen que aceptar y adaptarse a lo que te dice alguien que está sentado a miles de kilómetros. Tal cual. Fue tan contundente el caso de éxito de esta filial que le cambió la dinámica de la corporación. O sea, empezaron a decirle, señores, nosotros marcamos el ritmo ahora. Empiecen a entender cómo funciona, pero mírenlo a nosotros. No nos digan cómo debe ser, sino mírennos que nosotros les mostramos cómo debe ser. Claro. Y en vez de ser la filial la que aceptaba los lineamientos, era la corporación que copiaba los lineamientos de la filial para llevarlos a otras operaciones. Buenísimo. Sí, realmente sí. Caso de éxito. Me encanta, buenísimo. Diego, si tuvieras que decirle a los consultores que hoy están iniciando con su programa, con su consultora de recursos humanos, que están desde sus casas trabajando, personas que por ahí llevan, no sé, 10 años trabajando en las áreas de recursos humanos y hoy sienten que es el momento de empezar con su consultora, empezar a ofrecer sus servicios, aportar con esa red de contactos que ya tienen, con el conocimiento que traen de estos años. ¿Qué les dirías? A ver... Es difícil emprender, o sea, ahora no es tema de... manejo del tiempo, o sea, tiene como tal sus limitaciones, tiene también sus cosas positivas y negativas, dentro de lo bueno está el manejo del tiempo, el poder ofrecer tu propio portafolio de servicios, pero tú ya desde la experiencia con tantos años, por ahí, ¿qué le dirías a esa persona que recién está arrancando y tiene algunos miedos, que no sabe qué va a enfrentar? A ver, está claro que uno sabe lo que pasó, pero cada vez es más difícil saber qué va a pasar. Con lo cual, es una época de asumir riesgos. Trabajes independiente o trabajes para una empresa. De hecho, hay mucho cuestionamiento y mucho requerimiento de las empresas de perfiles emprendedores dentro de las compañías, sí, ¿no? Esto de romper la dinámica, patear el tablero, pensar distinto, atreverse a salir de lo establecido. Para el que lo trabaja en forma individual, te diría que el gran desafío es entender la dinámica que implica ser su propio jefe. Esto muchas veces, para el que viene acostumbrado a una relación distinta, es el primer miedo. Mi sugerencia sería que se apoye en soluciones fáciles y simples que le permitan hacer foco en lo importante. Nuestro negocio tiene mucho tiempo dedicado a vender. Okay. La venta de consultoría es un proceso lento, arduo, de mucha interacción, de mucha dinámica en cuanto a qué te ofrezco, cómo lo ofrezco, en qué momento, cómo te lo presento de una forma que sea atractiva, cómo hago para entender realmente tu necesidad para que la solución que te proponga realmente te sirva. Con lo cual, salir de el problema, entre comillas, el problema, sí, ¿no? De tener soluciones que sean efectivas es genial, ¿no? Y esto es parte de lo que te comentaba que a nosotros nos da pelea, la tranquilidad de no tener que preocuparnos por el resultado de esto, sino trabajar a partir de los resultados. Perfecto, buenísimo. Entonces, para la gente que empieza, me parece que es fácil consejo. Claro. Hacé foco en el negocio y buscar herramientas que te permitan hacer que tu negocio fluya. Perfecto, genial. Otro tema que recomendaría a los que están iniciándose es que cuando busquen una herramienta, no solo piensen en la herramienta, sino piensen en el ecosistema de la herramienta. Okay. Mi experiencia personal es, te equivocas, hay cosas que no sabes, hay problemas que te van a surgir, hay dudas que te van a aparecer, y necesitas que estén cerca, que te ayuden, que te sientas confiado, que si te das vuelta hay alguien atrás dándote soporte.
pasó después de años a entender cómo funcionaba la subasa. Fue porque me desesperé porque no encontraba a la gente en los miles que tenía web y alguien me mandó del otro lado el tutorial y en 2 minutos me solucionó lo que para mí eran tiempos perdidos de búsqueda que optimizabas en algo que ya estaba, pero que a veces se te pasa o que no lo tenés presente. Y para mí creo que es clave esto de, a ver, pensando que la consultoría es tiempo y el tiempo es dinero, todo lo que te permita optimizar tiempos y hacértelo más fácil y hacértelo mejor, y otra vez, que todo ese tiempo lo puedas poner en el foco del negocio, es un golazo. Claro que sí. Bueno, vos piensa, estoy haciendo una memoria, en Colombia hay una consultora que utiliza el PDA en terapia de pareja. O sea, la creatividad que puede utilizar el consultor utilizando el PDA partiendo de la base del autoconocimiento es genial. Me acuerdo también que tuve otro consultor que lo utilizó en... Él hacía astrología y utilizaba el PDA, o sea, tomaba herramientas del PDA. Esto para contarte que realmente la creatividad va hasta donde se lo ponga el consultor. Cada consultor le pone su sello, su sal y su pimienta, lo que lo hace característico. No sé si alguna vez te ha pasado o sea, algún caso así como una anécdota especial con la utilizando la herramienta. Sí, no, nunca llegamos a hacer astrología, pero nuestra consultoría es más de negocio. Pero sí, nos ha pasado, a ver, trabajamos muchas veces con el cuadro de sucesión, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con sucesión familiar. Okay. En empresas familiares, ¿cómo preparás a la próxima generación para que se haga cargo del negocio? Que en general el conflicto es porque tenés a los fundadores, y en general los fundadores ya tienen una dinámica muy aceitada, construyeron el negocio, se manejan de una forma, después vienen sus hijos, ya no son dos, son seis. Entonces hay todo un tema de cómo hacer para que la familia siga estando a cargo del negocio, y cómo preparas a esa gente para que se incorpore de una forma productiva y efectiva al negocio. Lo trabajamos con PDA y estábamos trabajando la devolución con todos los primos, 6 primos, en una mesa, sí. Y ellos querían que la devolución fuera pública, ¿no? Compartida, porque así ellos también ajustaban cosas, se sinceraban entre sí. Sí. Y bueno, había un perfil que nos daba como resistente a las opiniones de los demás, difícil de aceptar el cambio. Y cuando estábamos en la devolución le decíamos, bueno, tu caso puede pasarte que cuando hubiera un cambio tu primera postura sea la de resistir. No. Bueno, en algunos casos aceptar la opinión del otro te cuesta. No. No. Pero no está mal, simplemente para que lo tengas en cuenta y lo trabajes. No, yo soy súper abierto. Y los mismos primos le decían, pero te estás escuchando, te dice eso y vos le estás ratificando de que no. Y bueno, nos costó, en realidad, bueno, a partir de eso empezamos a trabajar después el plan de desarrollo. Pero fue muy cómico la dinámica de todos diciéndole, sos así, no. Ay, me encanta. El perfil te dice que no. Y bueno, el día de hoy sigue existiendo que es flexible y es abierto, ¿no? Pero bueno, sí, nos ha pasado. Nos ha pasado alguna vez algún gerente que nos pidió hacer el PDA para su familia porque quería ver lo mismo que entendió en la dinámica de su equipo de trabajo, si lo podía aplicar con su señora y sus hijos. Bueno, te estaba contando, eso se traduce a... Esta persona le da súper bien haciendo terapia de pareja porque entiende cómo, no sé, el esposo siendo líder puede liderar efectivamente a la esposa y viceversa. Realmente tener información del otro te acerca, te hace entender qué lo motiva, qué le causa esfuerzo, cómo puedo llegar al otro de una manera que le llame la atención o la cual yo pueda decir, bueno, si lo motiva la estructura y el procedimiento, vamos a hablar en función de reglas, en función de marcar una cancha. Entonces me parece que también te hace más humano conocerte a partir del autoconocimiento para también llegar hacia el otro. Sí, mira, nosotros nos aplica mucho para lo que es construcción de equipos, es genial porque te ponen todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Ahora, me acuerdo que estábamos haciendo una devolución para un equipo de un banco y poníamos el ejemplo de la gente con normal, ¿no? Su estructura, su control, y lo llevábamos a cómo en lo cotidiano esto les puede impactar. Y le preguntamos a una de las que ya sabíamos que tenía normalta cómo hacía las compras. Y nos contaba que hacía toda una lista, que la lista estaba organizada por tipo de producto, que el tipo de producto estaba pensado en el orden en función de cómo ella iba recorriendo el supermercado.
una semana después que vamos otra vez a trabajar con la empresa, todos le decían señora M. Señora Norma. Señora Norma, era como, listo, nos quedó claro, son la N. Cada vez que había que hacer algo era N, hay que juntar plata para cumpleaños, N, hay que organizar la fiesta de fin de año, N, y le quedó N. Claro, sí, sí. Es muy divertido. Diego, gracias por tu tiempo, como siempre es un placer verte, me encanta siempre que charlamos, siempre que vamos y nos podemos tomar un café, así que agradezco enormemente verte, la disposición que tienes siempre con nosotros y bueno, siempre feliz de verlas crecer. Bueno, gracias, no. Gracias siempre por el apoyo y un saludo a toda la gente de PDA y a los colegas, usen los otros.